Muy buenas, queridos oyentes y oyentas de BLV Radio. ¿Cómo estáis? Los que estéis de puente, los que no estéis de puente, los que hayáis ido a la playa de manifestación, los que hayáis ido a comer con vuestra mamá. Todos y todas, bienvenidos a La Escola con Nuria. Esto es BLV Radio, yo soy Nuria y empezamos ya. Como bien sabéis, hoy es el 1 de mayo, o mañana, o ayer, si lo escucháis, día 2 de mayo, y es el día del trabajo, del trabajador, de la trabajadora, del movimiento obrero, y es el día que los sindicatos salen a la calle como si fueran a misa. Y hoy hemos podido ver como en todo el mundo, también en España, han salido los sindicatos a la calle. Han salido comisiones, han salido UGT, han salido los sindicatos minoritarios en torno a una reivindicación más o menos general sobre el tema de los salarios y los convenios. Bueno. La verdad es que después de firmar el acuerdo de la reforma laboral y de firmar todo lo que les pone el gobierno por delante, el tema de los sindicatos está bastante tocado. Y lo hemos podido ver en las pírricas manifestaciones que ha habido tanto en Madrid como en Barcelona, como en las otras ciudades. Yo he estado en Barcelona y os puedo decir que es el año de mi vida y he ido muchos años al 1 de mayo que menos gente he visto, pero con diferencia. Hay que destacar que por primera vez en varias ciudades, como Barcelona, como Madrid, como Zaragoza, como Valencia, ha habido bloques abolicionistas feministas dentro de las manifestaciones, pero fuera de los sindicatos, obviamente, porque los sindicatos no representan a ninguna mujer ya. Y eso te ha causado tal desconcierto que toda la prensa ha decidido silenciar el hecho de que, además, los bloques abolicionistas eran casi los más numerosos de las manifestaciones. Pero bueno, este tema aparte, lo cierto es que ha sido un 1 de mayo que quería recuperar la normalidad porque ya han habido las manifestaciones sin mascarillas después del COVID y tal, pero que se ha quedado bien pírrico. Entonces, para comentar este 1 de mayo, tenemos de vuelta a Marco Kennedy, nuestro conejo rosa. ¿Qué tal? Lo hemos vuelto a sacar de la madriguera. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, querido auditorio. La verdad es que me caga hablar en público y sé que mi opinión de mierda no vale nada, entonces bueno, por eso me oculto y lo salgo y tal. Por cierto, si pueden, escuchen la canción esa que se llama Tu Opinión de Mierda, para que dejen de comentar cosas en redes sociales. ¿De quién, bueno, quién es el artista? Los Puncetes, creo. Los Puncetes, Tu Opinión de Mierda. Es un tema, aquí todas las opiniones son válidas, ¿eh? Pero es aquí la recomendación del Conejo Rosa. Bueno, Conejo, es el Día del Trabajador, de la Trabajadora, es el Día del Trabajo, es 1 de mayo. No. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? No. Para empezar, vamos ahí. O sea, no es el Día del Trabajo. Cuando hablas de algo así en abstracto, ¿qué es el Día del Trabajo? El trabajo. ¡Wow! Es como el Dios. No, no, es el Día de las y los trabajadores. Ajá. Para empezar. Entonces, no nos confundamos con palabritas. No, es el Día de las y los trabajadores. Es el primer día de los y las trabajadoras que hay después de la pandemia, aunque, bueno, por ejemplo, en Francia ya hubo un 1 de mayo el año pasado, no un 1 de mayo al uso, pero con todo el tema de los chalecos amarillos y demás, pero aquí es el primer 1 de mayo, además el primer 1 de mayo después de la reforma laboral, el primer 1 de mayo que los sindicatos ponen el termómetro de a ver cómo está su parroquia. Y salen con la reivindicación de los salarios y amenazando con que si no se cumplen los convenios, las subidas de convenios van a... No sé exactamente qué van a hacer. ¿Cómo lo ves? Mira, para empezar, me llama mucho la atención que hables del termómetro, porque si hubo un sector de la población al que le metió un termómetro en el culo fue los trabajadores en esta pandemia, ¿no?
Yo no vi ninguna protesta de los sindicatos ni de sus grandes líderes, de esta gente que sale con pañuelitos, pendejaditas simbólicas. No salieron en toda la pandemia a exigir que los políticos dejaran de cobrar o cobraran al mismo tiempo que los trabajadores, ¿o sí? Bueno, no, la verdad es que no hemos visto grandes cosas. Bueno, ellos hablan de los ERTEs como si fuera la gran cosa, pero lo cierto es que los ERTEs están de antes de la pandemia y han sido aplicados en toda Europa. Entonces, ¿qué nos quieres contar acerca del día de hoy? Pues mira, me retrotraigo a lo que tú decías de Barcelona, de cómo estuvo a la baja la convocatoria, cómo casi nadie fue. Y la verdad es que me sabe muy mal. Me sabe muy mal porque pues yo nací en un país en el que los sindicatos nacieron cooptados por el gobierno. México, ¿no? O sea, en México los sindicatos nacieron cooptados primero por el PNR, luego por el PRI, que es la misma mierda. Y entonces, pues los sindicatos blancos, así se les llama. No sé si aquí yo creo que también, pero los sindicatos blancos, los que están hechos para no incomodar al gobierno, ¿vale? Esto, ojo, pasa mucho más fácil de lo que se asume. ¿Ok? Te voy a dar un dato de 2018 de México, nada más como para ponernos en el contexto de cómo la idea del sindicato se puede pervertir tanto que termine favoreciendo al statu quo. ¿Vale? Y esto es una nota del diario Noroeste, sin embargo, 2018, que dice que 43% de los sindicatos pertenece al PRI, al partido que gobernó 70 años, ¿vale? 2018 ya habían salido hacía 12 años del poder, 18. Entonces, pero después de 18 años estar fuera del poder, 12, 18, no sé. 43% de los sindicatos pertenecía al PRI y 10 familias controlaban a la mayoría. Entonces, créanme, la idea de los sindicatos es buenísima. Es lo único que tenemos las y los güeyes de a pie para defendernos del puto poder. ¡Ojo! La semana antepasada. Ahorita ustedes, los pendejos que están en Twitter y cambiamos el mundo y convencen en redes sociales, pinches imbéciles. Pero bueno, la gente del Twitter estaba feliz porque el imbécil de Elon Musk compró Twitter, garantizando la libertad de expresión. Hace una semana, de hecho, esta semana que acaba de pasar, ¿vale? Bueno, ¿qué crees, güey? O sea, lo tiene jodido con los sindicatos. Vámonos a otro gran, gran, gran tipo, el Jeff Bezos. El de Amazon, ¿ok? El gran contratista de la defensa estadounidense y de la NASA. Son tipo el segundo tío más rico del mundo después de otro imbécil, ¿vale? Bueno, ese güey acaban de festejar, regreso al punto original, hace 2-3 semanas, se acaba de festejar como el triunfo, como si ganara en el mundial, que Amazon por primera vez tiene un sindicato. Pero es un sindicato amarillo de empresa. A ver, los sindicatos de Estados Unidos tienen fuerza. Las Union Trade no son cualquier cosa. Hasta cierto punto, luego te pones a ver cómo chingados se corrompió el tema y ahorita te das cuenta que los sindicatos en Estados Unidos realmente no tienen ningún puto... ¿Pero por qué me traes toda esta colación con lo que pasa en España? ¿Porque tú crees que estamos en la misma situación? Precisamente no, porque se está cayendo en eso. Se está cayendo en esta complacencia del poder en el que tienes a una cúpula dorada que se cubre el culo y a la cual no le pasa nada y están a toda madre, mientras la gente, los abajo, lo pasamos del culo. ¿Qué pasa? O sea, el problema no es que se corrompa la cúpula sindical como algo aislado. El problema es que el sindicato como tal, como concepción, como idea, adquiere mal nombre público. Y entonces, la única instancia que te podía cubrir el culo del poder ya tiene mal nombre, entonces ya es mal vista. Y entonces nos vamos a la ley de la selva, a la de Estados Unidos, a donde la gente no tiene derechos laborales, no tiene derechos sindicales, no se puede ir a huelga, ¿vale? Y aquí está pasando algo así, tú acabas de decirlo, la reforma laboral.
aplaudida por el gobierno. Ojo, si el gobierno... Aplaudida no, hecha por el gobierno. Ya, pero... Aplaudida por la patronal. Es el problema. Si el gobierno... No, ojo, no. A ver, si el gobierno y la patronal aplauden la misma reforma que los sindicatos, tenemos algo jodido. Algo muy jodido, algo muy roto. Vamos a ver. En realidad siempre hay una negociación y siempre se ha llegado a acuerdos. Una cosa son los acuerdos y otra cosa es ver cómo caen los ingresos en términos reales de manera sostenida, no durante uno o dos años, durante un chingo de años, durante 20 años. A ver, te voy a dar un par de datos de esos que nada más por joder, ¿sabes? Uh-huh. Y los voy a sacar de la mejor fuente posible en este aspecto, porque no vayan a decir que no, este güey es un pendejo que está... fuera del sistema, la chingada, viví una madriguera, no, mis huevos rosados y peludos, ¿vale? Puedo rosita. Sí, porque es un conejo rosa y peludo. Entonces, bueno, les voy a dar datos de la Fundación La Caixa. Danos datos del señor Fainé. Esto se llama Radiografía de Medio Siglo de Desigualdad en España y fue publicado en enero de 2022, antes de la puta guerra. La que nos está tocando los huevos. La que tiene la culpa de todo, según ellos, sí, desde hace 66 días. Vale, pues eso. Voy a leer así las ideas principales, ¿no? Porque luego yo sé que los mato de pereza a ustedes. Pero bueno. Uno, para que vean cuánto han funcionado los sindicatos, entre 2015 y 2019, España ha sido una de las últimas, uno de los países europeos con mayor desigualdad. Y de hecho, entre 2015 y 2019, fue el quinto país con más desigualdad entre los 27 de la Unión Europea. Así que no se quedan tan bonitos, no lean, o sea, esto de la españolidad, de la hispanidad, no es tanto de presumirse. Número dos, la evolución de la desigualdad está marcada por el ciclo económico. Las diferencias, esto es interesante, las diferencias de renta crecen más durante las recesiones de lo que se reducen durante las expansiones. Es decir, cada que hay una crisis, que cada vez hay más crisis... No se alcanza a igualar la pérdida de la crisis. No. Los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. Tres, desde la crisis de 2018, la peor evolución la han registrado las rentas más bajas. Pobres son cada vez más pobres. Y la mejor, las más altas. Y esto lo dice el chingado banco. Ojo, España es el país de la Unión Europea donde más aumentaron las diferencias entre las rentas más altas y las rentas más bajas. ¿Vale? Y bueno, seguimos en esto. O sea, esto estamos desde, o sea, estamos hablando desde 2008. ¿Dónde están los chingados sindicatos? ¿Qué han hecho al respecto? Me parece que la última huelga general es de 2000. Yo diría que del 2014. Antes. Ahora voy a mirar el dato. Yo diría que es 2012, creo. Bueno. O sea, el mundo tiene, o sea, tiene maximizando la desigualdad desde 2001, ¿no? Llegó la crisis de 2008 y se puso el culo aquí, pero antes había sido en México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto no es nuevo. No, vamos, lo de hoy es normal. Que no vaya nadie a manifestarse cabreado con su sindicato. Pero tú crees que también la situación en general, o sea, quiero decir, vale que el sindicato no te represente, pero al fin y al cabo, yo creo que también tiene mucho que ver que la clase obrera ya no se autoidentifica con su propio nombre de clase obrera. Ha calado el mensaje de no eres trabajador, eres clase media. Haya calado o no, los sindicatos tuvieron que haber hecho su trabajo, punto. A ver, ¿de qué vives? ¿Tus cuotas? ¿Cuál es tu obligación? Responderle a esas personas que te exigen y que te pagan la puta vida. Te digo, el problema es que esto no es nuevo. Me jode mucho y es horrible. Por eso pongo el ejemplo de México. Está cabrón que de repente los sindicatos pasen a formar parte de un ideario malo. ¿Tú crees que si hay un gobierno de derechas mejorarán los sindicatos? Por lo menos tendrían que retomar las bases. Por lo menos tendrían que hacerse fuertes. ¿Qué pasa? Que ahorita están muy cómodos. No,
Y es que esto no es un gobierno de derecha o de izquierda, a ver, perdón. Eso te iba a decir, pues la perdón, política que se hace son liberales, perdón, totalmente liberales. O sea, ahorita el gobierno supuestamente socialcomunista es la cosa más neoliberal del mundo. A ver, vámonos a un dato clave de la nueva reforma laboral. ¿Sabes? Esto, el mecanismo red, que es como la cereza del pastel de esta mamada de reforma laboral de la supuesta comunista, ¿vale? Dice que puedes mandar a los trabajadores al ERTE por causas macroeconómicas. Eso ya ve por cualquier cosa, tío. Por causas macroeconómicas. O sea, el trabajador llega, hace lo que le compete, hace lo que tiene que hacer y más. ¿Y qué crees? Si algo se jodió por no sé dónde, entonces ya lo puedes no echar, pero sí echar. Pues perdón, tú... No cobrar el 70% del salario, que es lo que se cobra en el ERTE. Ah, bueno. Entonces el trabajador no tiene nada que ver con lo que se jode en el mundo y se lo apoyan. Vale, perfecto. Por ejemplo, yo he visto, bajando un poco más a la realidad, ya sé que igual no tienes esos datos, pero yo he visto hoy que no ha habido ninguna reivindicación de ningún colectivo en específico cuando hay colectivos que están muy jodidos. Por ejemplo, el colectivo del transporte no estaba representado en ningún sitio y hay muchos transportistas que son trabajadores. El colectivo de la sanidad tampoco. Hay una empresa concretamente que aquí hemos seguido porque hemos intentado contactar con ellos y lo seguimos intentando. La empresa Zumosol, que todo el mundo conoce porque todo el mundo bebe Zumosol, lleva un año de huelga. No solo que no se haya visto ninguna manifestación. Coño, es que no ha salido ni por la tele. Entonces, bueno, hay unas reivindicaciones genéricas, aquellos sí, el salario que se ajuste a la inflación, pero ¿y la gente? La gente va haciendo lo que puede. La principal putada de tema neoliberal es que te hace pensar en individual y en cuidarme el culo a mí. Y entonces, pues, la verdad es que si no tengo por qué salir, pues no salgo. A ver, ¿por qué no se hizo una huelga de transportistas como tal? ¿Por qué fueron paros? ¿Vale? Porque muchos de los autónomos no podían parar. Punto. ¿Qué es un autónomo? Tú dime qué es un autónomo. Más hay un pobre pendejo que... Exacto, un pobre pendejo pendeja que con su trabajo cuida un estado de bienestar al gobierno. Es decir, o sea, cuida un chingo de funcionarios sin recibir nada a cambio. Solo paga por poder trabajar. Eso es nota. Digo, no sé, igual estoy exagerando, pero en términos básicos, yo creo que es eso, ¿no? Bueno, Conejo, para terminar, ¿hay algo que nos quieras informar de más? Nada más dos datos, nada más para, por si hay algún sindicalista que nos está escuchando y que entienda de qué va el pedo, por favor, es bien importante que nos defendamos a nosotros. No somos los dueños de producción, de los medios de producción. ¿Vale? O sea, somos parte del 98%. 98%. ¿Ok? Van dos datos, nada más para quedarnos así de, oye, güey, esto no está bien, güey. Entonces, oye, es que hoy no fue nadie a la mani. Pues no, cabrón. ¿Y sabes por qué, güey? Porque tus afiliados han notado estas dos cosas. Y voy a decir dos datos nada más, así como, mira, pam. Uno, los españoles tienen 1.400 euros menos en el bolsillo que hace 12 años. ¿Por qué? Por inflación. 1.400. ¿No? Pero este es... todavía trabajan un mes gratis, más o menos. Más o menos. Y yo le tiendo a más que menos. Estos son medias. Muchos ganamos poco, pocos ganan mucho, a partir de ahí se hace la media, ¿vale? Y este otro dato está más cabrón, porque este ya mete a la guerra. El que les acabo de dar es de febrero, de finales de febrero, donde todavía no había guerra. El que les voy a dar es ya de 22 de marzo. Es el Business Insider. No me estoy yendo a fuentes mierdosas de Pablo Iglesias. Chingada, no, salve. Danos el dato. Cada mes perdemos 67 euros y terminaremos 2022 con 800 euros menos en el bolsillo. Además de los 1.400. Esto, insisto, es la media. Para los güeyes, para los más jodidos no van a ser 800, va a ser mucho más. Para los más ricos va a ser menos. ¿Vale? Pero... vamos a terminar 2022 en promedio con 800 euros menos. Señores sindicatos, ¿dónde están, cabrones?
¿Qué pedo? Pues mira, tú me has dado dos datos y yo para terminar te voy a dar una información que solo tengo yo. De momento, que me han dado vista mañana en la manifestación de Barcelona. Un sindicalista muy alto rango y muy, muy bien posicionado me ha dicho que la SEAT, a quien le hemos pagado los respiradores a precio de oro, dejando que haga y que renueve toda la flota de coches de las policías locales, a quien tenemos ahí, yo no sé qué prebenda le estamos dando a la SEAT siempre, pero que la SEAT ya ha avisado de que le sobra gente y que va a empezar a echar gente a la calle. O sea, es así, como dato. No, ahí moverán el culo, porque entonces, claro, o sea, es lo único que les queda. Así, como dato lo dejo ahí. Bueno, Conejo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Día del Trabajo. ¿Has ido a ver a tu mamá, Coneja? Sí, sí, de todas formas le mando un beso grandote a mi mamá Coneja, que está por allá en una madriguera en casa de la verga. Bueno, Conejo, pues aquí te esperamos. Muchas gracias por tus opiniones, como siempre. Yo no doy opiniones. Yo doy datos y reflexiones relevantes. Las opiniones, acuérdense. No, tu opinión de mierda no vale. Escuchan los puncetes, acuérdense. Escucha la canción. Como sabéis, últimamente hemos sido invadidos por el espíritu de la Guerra Fría, casi, ¿sabes? Por un lado y por otro. Y aquí ahora, esta semana, hemos tenido el escándalo del Catalan Gate, que no sé si es más cutre el escándalo o el nombre que le han puesto. Catalan Gate. Como si todo tuviera algo que ver con el Watergate. No, no. La verdad es que no. Bueno, eso ha llevado a que, por fin, se desbloquee la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados y a que empiece a funcionar para que la directora del CNI intente dar algún tipo de explicación sobre el tema de los espionajes a ciertas personas del mundo independentista, que también está por ver si había autorización judicial o no, o cómo se ha hecho. El caso es que La Vanguardia hoy saca un interesantísimo artículo sobre cómo funciona y qué es eso de la Comisión de Secretos, porque mola mucho, la Comisión de Secretos. ¿Qué dicen la Comisión de Secretos Oficiales y cómo se hace? Pues para empezar nos explican que a la Comisión de Secretos Oficiales se entra sin móviles. Los teléfonos deben depositarse fuera en una caja metálica y al inicio de la sesión la presidencia recuerda a los diputados la obligación de guardar el secreto. Medidas de seguridad en una comisión parlamentaria creada para ejercer el control sobre los gastos reservados del gobierno, pero el debate que ha aflorado esta semana en torno al caso Pegasus inquiere sobre el alcance de la información que ofrece el Ejecutivo. Por ejemplo, Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana, que formó parte de la última comisión en febrero del 2017 a marzo de 2019, expresa sus dudas sobre la profundidad de la información que el CNI pueda ofrecer sobre el tema Pegasus y recuerda su experiencia. El primer problema, explica él a La Vanguardia, es que no se ofrece una documentación previa sobre lo que se va a trabajar. Obviamente, ¿cómo te la van a dar previa, imbécil, si vas a la comisión de seguridad? ¡Ay! Y por tanto, preguntar a los comparecientes. Es muy difícil. De las explicaciones que se dan, dice, no se puede discernir si son totalmente veraces. Tampoco se entregan documentos y lo que los parlamentarios pueden hacer es solicitarlos allí mismo y tomar notas a mano ya que no se pueden sacar. Pero existen libretas jugosas de quienes han tenido la paciencia de apuntar. Claro, que quieren estos cabrones no trabajar. Pues si te están diciendo que puedes hacer una libreta y ahí te pueden enseñar los documentos, pues tú transcribes. Lo que quieren es hacerle fotos con el móvil porque son cada vez más perrunos. Muchas preguntas indican tarda, quedan sin respuesta. Hay preguntas sobre escuchas a dirigentes independentistas ya hubo en el pasado. La susodicha Comisión de Secretos Oficiales se reúne unas 3 o 4 veces al año y se puede convocar también si hay algún suceso excepcional.
comparecen el Ministerio de Defensa como responsable del CNI, el Ministerio de Interior y el de Exteriores. Cuando el manda, durante el mandato del PP, la vicepresidencia del gobierno tuvo el control del CNI, la compareciente fue Soraya Sáenz de Santa María. Jordi Xuclà también formó parte de esta comisión por el PDeCAT en el mismo periodo que Joan Tardà, del 2017 al 2019, y lo analiza de manera diferente. Dice Xuclà que es verdad que responden lo que quieran, pero se puede tener una visión de la utilización de los gastos de reservados del Estado, de las principales amenazas a la seguridad de las líneas de actuación. El porqué de los movimientos en política exterior, el narcotráfico, la situación de la corona, la inmigración ilegal, las amenazas terroristas, etcétera. El periodo del 2017 a 2019, la comisión tuvo conocimiento, por señalar algún ejemplo, de que las fuerzas de seguridad habían impedido un atentado terrorista en la estación de Sants, en Barcelona. También se dio cuenta de los audios de Corina Larsen grabados por el excomisario Villarejo antes de que se hiciesen público y la amenaza que suponía eso para la corona. ¡Anda! Pues la comisión de chismorreo, en realidad. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incorporó a la comisión la presentación de la Directiva de Defensa Nacional, el documento de planteamiento de la Estrategia Anual de Defensa que presenta el jefe del gabinete del presidente. Debe de tenerse en cuenta que durante los últimos 2 años la comisión del chismorreo o secretos oficiales no se ha constituido en el Congreso hasta esta semana. En cuanto a las expectativas sobre el análisis del caso Pegasus, en esta comisión, Xuclà, igual que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que también formó parte del 2017 al 2019 de esta comisión, consideran que corre el riesgo de acabar en nada debido a la presión mediática a la que está sometida. Si es secreta, no se puede revelar el contenido, pero al mismo tiempo todos los focos están puestos encima. Aitor Esteban es escéptico sobre el alcance de la información que se da 3 años de experiencia. Según él, nunca se ha trasladado ningún secreto de Estado. No crear un clima de confianza ni hay voluntad real de información. Para investigar y preguntar se necesita de una información previa que no se da. El exdirector del CNI, Félix Roldán, era un artista en las presentaciones y en la forma. Y siempre hay que tener en cuenta que muchos asuntos de Estado, cuando conviene, los abordan directamente el presidente y el jefe de la oposición. Bueno, pues ya está. Pues ya sabemos un poco más de la comisión de chismorreos. Y tiene razón lo que dicen, porque si es una comisión de secretos y no se puede revelar, pues la prensa tampoco puede preguntar. Entonces ya veremos cómo evoluciona la comisión oficial de secretos. Vamos a la guerra, otra vez nos vamos a la invasión rusa de Ucrania, pero esta vez nos vamos a ir, es que aquí ya sabemos, como todo el día nos están bombardeando con la versión de aquí y no tenemos, censura y no tenemos libertad de prensa, pues tenemos que ir a buscar otras fuentes de información. Y nos hemos ido a buscar, vamos, un medio, la mar de progre, como la BBC, ¿sabes? Se ha hecho un reportaje esta semana muy interesante sobre... eso precisamente, el mensaje que se da en Occidente
sobre las la guerra y los datos que no se dan y que Occidente no quiere escuchar. Estamos recogiendo precisamente un artículo de Frank Gardner de BBC News en español. Dice que Ucrania y sus aliados, incluidos Londres, han amenazado a Rusia durante los últimos 1000 años con trasladar a la OTAN a nuestras fronteras, con cancelar nuestra cultura, y nos han costado muchos años. Por supuesto, dice, esto lo dice Yevgeny Popov, miembro de la Duma, o sea, del Parlamento ruso, y presentador de la televisión influyente en Rusia, hizo haciendo declaraciones a BBC Ukrainecast el pasado 19 de abril. Este hombre también dice que, por supuesto, los planes de la OTAN para Ucrania son una amenaza directa para los ciudadanos rusos. Sus opiniones fueron a la vez sorprendentes y esclarecedoras en cuanto a la narrativa presentada por el Kremlin, muy diferente en comparación con la forma con la que se ve el panorama internacional actual desde Occidente. Para los oídos europeos y occidentales, estos pronunciamientos suenan casi inteligibles, llegando incluso a parecer un flagrante desprecio por la evidencia cuidadosamente documentada sobre lo que ocurre. Sin embargo, estas son solo algunas de las creencias, no solo entre los partidarios del Kremlin en Rusia y la población en general, sino también entre varias otras partes del mundo. Después de que Rusia lanzó su invasión sobre Ucrania el pasado 24 de febrero, la ONU realizó una votación de emergencia en la que se condenó la invasión. Pero varios países importantes, muy importantes, optaron por abstenerse, incluidos China, India y Sudáfrica. Por tanto, sería una ilusión que los líderes occidentales creyeran que todo el mundo comparte la opinión de la OTAN, de que Rusia tiene toda la culpa, de que esta guerra catastrófica, pero así no es la realidad. ¿Por qué están tantos países permaneciendo indecisos sobre la invasión de Rusia? Pues hay muchísimas razones. La primera y principal es por la manipulación también informativa, pero bueno, hay varias razones históricas. Muchas razones que van desde el simple interés económico o militar hasta las acusaciones de hipocresía occidental por el pasado colonial de Europa. No hay una razón única, cada país puede tener sus propios motivos particulares para no querer condenar públicamente a Rusia o distanciarse de Putin. Por ejemplo, los chinos, el estado más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes, la mayoría de los cuales obtienen sus noticias sobre Ucrania a través de los medios de comunicación controlados por el Estado, al que, igual que gran parte de las personas en Rusia. China recibió un visitante de alto perfil en los Juegos Olímpicos de invierno poco antes de que comenzara la invasión el 24 de febrero, ni más ni menos que el presidente Vladimir Putin. Un comunicado chino posteriormente dijo que no había límite para la cooperación entre estos dos países. Esta noticia la comentamos aquí, en esta casa, cuando todo el mundo estaba comentando otras cosas que eran gilipolleces y nadie se fijaba en lo que estaba pasando. Hace semanas, muchas semanas antes de la guerra, que aquí ya estábamos poniendo el tema, el foco en Ucrania y en Rusia. Entonces, lo que dicen es, Putin avisó a su homólogo Xi Jinping, también conocido como Winnie the Pooh, de que estaba a punto de lanzar una invasión de Ucrania. Absolutamente no, dice China, pero es difícil de imaginar que no haya habido ni siquiera un indicio sobre lo que iba a pasar. Puede que China y Rusia algún día acaben siendo rivales estratégicos, pero hoy por hoy son socios y aliados y comparten un desprecio común por la OTAN, Occidente y todo lo que eso representa. Pekín ya se ha enfrentado con Estados Unidos por la expansión militar en el Mar de China, en la China meridional. También ha chocado con los gobiernos occidentales por el trato que le da a la población uigur, el aplastamiento de la democracia en Hong Kong y su reiterada promesa de devolver a Taiwán al redil por la fuerza si es necesario. Entonces, China y Rusia tienen un enemigo común en la OTAN y la visión del mundo de sus respectivos gobiernos se filtra hacia las poblaciones de ambos países, con el resultado de que, en su mayor parte, simplemente no comparten el profundo rechazo del Occidente hacia la invasión de Rusia. También, aquí estamos hablando de cómo se manipula en Rusia y en China. También, llevamos semanas hablando de cómo se manipula aquí, pero bueno. India y Pakistán también tienen sus propias razones para no querer enemistarse con los rusos. India tiene gran parte de sus armas en Moscú y tras su reciente enfrentamiento con China en el Himalaya apuesta porque algún día necesitará a Rusia como aliado y protector. Imran Khan, el reciente destituido primer ministro de Pakistán, ha sido un feroz crítico de Occidente, especialmente de los Estados Unidos. Pakistán también recibe armas de Rusia y necesita la bendición de Moscú para ayudar a asegurar las rutas comerciales hacia el interior del norte de Asia Central. ¡De Asia! ¡Oí cómo estoy hoy de propisota! Cierto primer ministro Khan siguió adelante con una visita planificada previamente para ver al presidente Putin el pasado 24 de febrero, el mismo día en que Rusia invadió Ucrania. Tanto India como Pakistán se abstuvieron en la votación de la ONU para condenar la invasión.
Luego, otros países acusan una acusación compartida y completamente cierta, especialmente los países de la mayoría musulmana de Occidente, dirigida por la nación más poderosa de Estados Unidos, de su hipocresía y de su doble rasero. En 2003, Estados Unidos y Reino Unido y España, acordaros que estábamos en esa foto, optaron por pasar por alto a la ONU y gran parte de la opinión mundial e invadir Irak por motivos falsos, aquellas armas de destrucción masiva que nunca se hicieron, lo que condujo a años de violencia. Washington y Londres también han sido acusados de ayudar a prolongar la guerra civil en Yemen al dotar de armamento real a la, o sea, de armamento a la fuerza saudí, que realiza frecuentes ataques aéreos. O sea, está mal armar a los saudíes, pero está bien armar a los ucranianos. Para muchos estados de África hay otras razones incluso más históricas en juego. En la época soviética, Moscú inundó de armas este continente mientras buscaba confrontar la confluencia estadounidense y occidental desde el Sahara hasta Ciudad del Cabo. En algunos lugares, la colonización europea occidental, como en los siglos XIX y XX, dejó un gran resentimiento hacia Occidente que persiste incluso hoy. Francia, que envió tropas a Mali en 2013 para evitar que Al-Qaeda tomara el control de todo el país, no es popular en su antigua colonia. Así que a la hora de mayor parte de las tropas francesas han ido para ser reemplazadas por mercenarios rusos del grupo Wagner, respaldados por el Kremlin. ¿Y de dónde sacan los países de Oriente Medio todo esto? Pues no sorprende que Siria, junto con Corea del Norte, Bielorrusia y Eritrea, hayan respaldado la invasión de Rusia. El presidente sirio, Bashar al-Assad, depende en gran medida de Rusia para su supervivencia después de que su país corriera el riesgo de ser invadido por combatientes del ISIS en 2015. Pero incluso aliados occidentales de vieja data, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, han permanecido relativamente silenciosos a sus críticas a Moscú. El gobernante de facto de Emiratos Árabes, que no es el rey de Juan Carlos, el príncipe heredero Mohammed bin Zayed, tiene una buena relación con Putin y su embajador anterior en Moscú ha estado de viajes de caza con el mandatario ruso. La caza se lleva mogollón, ¿eh? También vale la pena recordar que la relación del príncipe heredero de Arabia Saudí con el presidente Biden es en gran medida disfuncional, por no decir que es una mierda. Tal es su desagrado mutuo que, según se ha informado, los dos hombres supuestamente se niegan a atender las llamadas del otro. Nota junto. Nada de esto significa que todos los países mencionados apoyen activamente la invasión, aparte de Bielorrusia. El 2 de marzo, en la votación sobre la guerra en la ONU, solo 5 estados votaron a favor de Rusia y Rusia fue uno de ellos. Pero todo lo que esto sí significa es que, por múltiples razones, Occidente no puede asumir que todo el mundo comparte su visión de Putin, ni de las sanciones, ni de la voluntad de Occidente, ni de nada, de nada, de nada. Será por eso que nos ponen la censura. Aunque nuestros colegas colaboradores de Ecologistas en Acción siempre nos tienen informados de cómo está el clima y todo lo que pasa con el planeta, la verdad es que no queríamos dejar de comentar esta noticia que está siendo absolutamente preocupante y que está quedando totalmente tapada por otras noticias que, la verdad, yo no sé, o sea, como siempre pasa. Una ola de calor extremo con temperaturas de más de 40 grados está literalmente abrasando la India. Y la India no es un sitio donde la gente tenga precisamente mucho aire acondicionado, porque la gente no tiene ni electricidad. Entonces la cosa se está poniendo bastante, bastante jodida. Estamos recuperando una noticia de Euronews. Millones de personas que viven en la India están sufriendo una fuerte ola de calor sin precedentes. En 2015,
el calor extremo se cobró más de 3.500 vidas y se recomienda a la gente que se proteja bebiendo mucha agua y saliendo a la calle lo mínimo posible. La gente dice, un vendedor dice que hace tanto calor que las verduras se están pudriendo. Aquí no tenemos suficiente agua. Incluso cuando rociamos con agua las verduras se pudren. Es muy difícil poneros en situación, que aquí estamos acostumbrados a 40 grados y parece que nos vayamos a freír. Pues imaginaros sin agua, sin electricidad, sin aire acondicionado, sin nada. Otro taxista dice, tengo un ventilador en casa pero no tengo electricidad. La electricidad se corta continuamente y luego después de 2 días vuelve a funcionar. Tampoco tengo agua limpia en casa. El agua nos hace enfermar. Y todo esto con una ola de calor. Los meteorólogos dicen que el clima abrasador ya está afectando a la temporada de cosecha que se ha comenzado inusualmente pronto. Normalmente el tiempo más caluroso llega a mediados de verano. Nuestros cultivos han sufrido la ola de calor, cuenta un agricultor, debido al repentino aumento de la temperatura, la capa freática ha bajado. El gran calor ha disminuido el rendimiento de nuestras cosechas a la mitad. El pasado mes de marzo fue el más caluroso que ha vivido el país desde que se tienen registros y los expertos afirman que el calor extremo es cada vez más frecuente en la India como parte del cambio climático. Por ejemplo, en la ciudad de Delhi, hace unas 2 semanas ya se estaban asfixiando. Cuando alcanzaron los 39 grados, después de haber superado la marca de los 40 a principios de la semana de mediados de marzo. El Departamento de Meteorología emitió alertas de calor para varias zonas del norte del país, con lo cual están todos a unas temperaturas entre 6 y 10 grados, 6 y 10 grados por encima de lo normal. Dicen los expertos que el calor extremo llegará a un punto en que los humanos no podrán sobrevivir sin aire acondicionado. Pues imaginaos que pasa esto en un sitio como la India, donde ni siquiera te pueden garantizar el suministro de electricidad. Claro, si no hay electricidad para los ventiladores, tampoco hay electricidad para las neveras, ni los congeladores. Ustedes pónganse en la situación del puñetero infierno, literal, que se debe estar viviendo ahora mismo en la India y en otros muchos países, pero es que ahí hay una densidad de población la más alta del mundo y unas costumbres sociosanitarias muy raras. Entonces, póngase en la situación de lo que debe ser ahora estar en Nueva Delhi. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Finished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. The tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Pues os tengo que contar una noticia que no puedo dejar de comentar porque me he quedado anonadada. Resulta que hay una nueva moda en Estados Unidos que es tal cual el bronceado de testículos. Ajá. Hay una maquinilla de rayos UVA que se ve que está súper de moda, que es para broncearse literalmente las pelotas. Y los científicos y la gente de la industria se pregunta, sobre todo los dermatólogos, si es una moda saludable o un peligro para la fertilidad de los hombres. Quiero comentar esta noticia porque no, a ver si vosotras y vosotros me ayudáis a encontrar la dimensión de por qué alguien querría tener los huevos morenos. Quiero decir, no sé. En fin, muchas figuras públicas estadounidenses afirman
que la testosterona en los hombres está cayendo cada día más y con ella la cantidad de nacimientos que se producen al año. Este rumor fue creado por el presentador Tucker Carlson, que ha generado un revuelo del copón. Tanto es así que entrenadores personales han puesto de moda un método para disparar los niveles de testosterona, que es precisamente el bronceado de los testículos de los hombres. Tal como su nombre sugiere, esta técnica consiste en poner al sol los huevos hasta tostarlos. ¡Ajá! Esto mediante el uso de luces infrarrojas apuntando directamente al escroto. Yo todo esto lo veo muy doloroso. No sé, lo estoy leyendo y me parece dolorosísimo. Una vez, pero darme la anécdota, una vez vi a un señor en una playa nudista que se había quedado dormido, durmiendo la siesta, sin sombrilla y con las patas un poco abiertas. Cuando se despertó, aquello parecía que iba a hablar. Realmente parecía que iba a explotar. No veo que aquel señor estuviera muy feliz con su nivel de testosterona, que igual yo creo recordar. Además, no es que yo sea una tía rara, es que era imposible mirar a otro sitio. Pero bueno, sigo con la noticia. De acuerdo con el inventor de la maquinilla de broncear los testículos, Andrew McGovern, existen muchos estudios científicos que aseguran que los infrarrojos son beneficiosos para los testículos. Sin embargo, los urólogos no están muy de acuerdo con el análisis de la estimulación de la testosterona. Para empezar, no existen informes sobre los que se hable sobre el bronceado de testículos en los hombres, según Jesse Mills, director del Departamento de Urología de la Universidad de California. Básicamente porque no se puede broncear un órgano interno. ¿Eh? Los testículos se encuentran dentro del escroto, concretamente un par de bolsas de piel ubicadas detrás del pene. Por tanto, es imposible que la luz infrarroja impacte directamente sobre la túnica albuginia, que estimula la producción de testosterona. Como máximo, podría llegar a las bolsas de la piel, en cuyo caso debería llamarse bronceado del escroto, no de los huevos. El único dato que vincula la luz con la testosterona proviene de un estudio de 1939, en el que 8 hombres mostraron un aumento hormonal drástico tras estar varias horas al sol. ¿Tú, hormonal? ¿Se iban a chicharrar? Pero en todo caso, estos datos no son relevantes para el urólogo, ya que primero hablan de la luz solar, en lugar de luz infrarroja, y en segundo, este fenómeno nunca pudo replicarse. Obviando antecedentes científicos existentes, Jesse Mills sugiere que si alguien observó un aumento de su testosterona tras probar esta moda, no fue debido al bronceado de los testículos. De hecho, está seguro de que se debe a la hora en la que el hombre probó la técnica. Varios estudios, estos sí científicos, han confirmado que la testosterona en los hombres jóvenes varía cada 12 horas, siendo 12 puntos mayor en la mañana cuando la persona se levanta, claro, la famosa trempera matinera. Con lo cual es posible que vean un aumento de la durada entre las 4 y las 5 AM de cada día, algo completamente ajeno al bronceado de testículos que defiende este hombre con experiencia de entrenamiento personal. Bueno, aquí lo voy a dejar porque tampoco tenemos que darle más vueltas a esta nueva técnica del bronceado de testículos para aumentar la testosterona, pero a mí me parece una cosa fantástica. A ver quién mete algo tan sensible en esa maquinita que estoy viendo aquí en la noticia, que parece más que nada un microondas. Y todos sabemos que los huevos no se pueden meter en el microondas porque explotan. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Pues el rata de esta semana, aprovechando que es el día de los trabajadores y las trabajadoras, lo vamos a dar a todos aquellos empresarios desgraciados que no cumplen con el convenio y que no le pagan a sus trabajadoras y a sus trabajadores las horas extras, los salarios como se los deben de pagar, las pagas extras como se las deben de pagar, y que se enriquecen injustamente a costa del dinero que trabajan los suyos. Así que hoy, por ser el día de las trabajadoras y los trabajadores, les vamos a dar el rata a todos los empresarios que incumplen sus obligaciones, la básica de pagar a quien les produce su riqueza, que son los curritos y las curritas de este país. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de
se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha. Pues hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Perdonadme la semana pasada, pero fue una cosa así. Esta semana ha sido un poco así complicada porque hemos tenido muchos temas, estamos preparando muchas cosas. Tenemos a Emma recuperándose de un temita técnico, que enseguida estará con nosotros de nuevo en el decreto nuestro de cada día. También Pablo nos mandará su report sobre el lenguaje cuántico. Y tenemos, como siempre, esta semana una super mesa redonda especial en decreto sobre violencia sexual con un plantel que no os lo podéis perder. Tenemos al queridísimo amigo de esta casa, Luis Ayester, sociólogo de la Universidad de las Islas Baleares. Tenemos a Elena Catalán, que es nueva adquisición para nosotros, que es una técnica en violencia de género, que también tiene conocimientos de psicoanálisis y es escritora, es una maravilla, es un cañón de tía. Tenemos a Miriam, va a participar en la mesa redonda para darnos la visión de los medios de comunicación. Y tenemos a nuestra querida Ana Bataller, desde el activismo y conocedora, por ejemplo, del caso, que aún no está resuelto, de Esther López en Traspinedo. ¿Qué está pasando con la violencia sexual? ¿Por qué está aumentando de esta manera? Eso lo vamos a analizar el próximo martes 3 a las 20:45. No os lo perdáis en el especial del decreto Aumento de la Violencia Sexual. Y por lo demás, pues tenemos todos nuestros programas, tenemos todos nuestros audios, todas nuestras entrevistas colgadas en iVoox, en Twitter, ahí en la web, en Spotify, en todas partes. Así que no os perdáis absolutamente nada. Nos seguimos en las redes, en el Instagram, en el Twitter y en el Facebook de DLV Radio, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Twitch, en el Facebook de la escuela y en el Twitter del mundo. Pórtaros bien, ser felices y nos vemos la semana que viene. Te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.